vámonos. El otro día, Enrique, qué bueno que estás aquí, porque en tu personificación de reporteronte, porque han de saber que es el mismo, sí sabía, ¿no? ¡No! Bueno, ya la regué, ya la regué. No, no es Clark Kent. Se cayó bailando. Entonces ya nos empezamos a dar a la tarea de buscar otras caídas célebres comparadas con la tuya. Y ahí está. Venga, de. Es que lo veo y vuelvo a llorar. Ay, de tu cara. Se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno que tú me regalaste, Carmen. Ahí se va toda la carne al asador. Ahí es donde me gané el peso de las machas. Exacto. Carmen, por eso no voy a olvidarte. Si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro. No los vean que te han caído. Verde, maná. Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco y el rizo de tus cabellos, Carmen. Y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos. Se le va toda, ahí se te va toda la carne al asador, fíjate. Mi morenita consentida, tú eres parte de mí, Carmen, tú y el Nazareno. Oye, Pati, faltó el rudo, ¿eh? ¿Podemos ir anexando caídas? Todos los grandes se han caído. El rudo cayó, falló también. ¿Te das cuenta que todo es porque uno se entrega al público? Exacto. ¿Y sabes qué? Entra. Yo lo que veo es que son momentos de trance del artista. Sí. No, Esteban. Es que se entrega uno completamente al público y la verdad que, pues, ¿qué importa caerse? Pues tienes toda la razón. Si está trabajando uno. Siempre y cuando te logres levantar. Ahí está. Muy bien. Todo por querer hacer. Es una lección de vida. Te caes y te levantás. Un 8 romano. Vámonos a la información, Ana Lucía.